Hey, ¿qué pasó, gente? Yo soy Antonio el Stalker. Y pues estamos en otro video de unboxing de máscaras de gas. Esta vez les traeré la máscara de gas GP4. También es soviética. Esta es todavía más antigua. Es más o menos por los 50, algo así. Y pues bueno, vamos a verla. Aquí pueden verla. Está muy genial. Vean. A ver, espérenme. Bueno, pueden verla aquí. Está muy rara. Tiene esta manguera toda extraña. Aquí es donde pues, entra el aire del filtro. Uf, esta máscara es de la Segunda Guerra Mundial. Casi. Pueden ver aquí el número de talla. Es talla 2. A ver si pueden ver el año. Se me hace que estaba por aquí. Tengo retraso. Pero no sé, por ahí venía el año. Aquí está. Esta es del año 58 o 68, no estoy muy seguro. Supongo que es del 68. Pero pues para que vean más o menos de la antigüedad. Pues bueno, aquí pueden ver los anteojos. Estos son como de metal, pero no están plateados. Como ligeramente dorado. Casi como tornasol en algunas partes. Eso es como rosa, algo así. Está muy raro. Aquí pueden ver la misma tela extraña. Aquí, el mismo material. Sigue siendo como una especie de vidrio, supongo yo. Aquí pueden ver esta misma tela. Ya se está despegando de ahí. Por la antigüedad y todo eso. Aquí pueden ver dónde sale el aire. Es como un tono cafecito. Todo esto. Es de metal, obviamente. Y pues se pueden ver, es como una gomita allá adentro, que como que cuando sacas el aire, pues se abre así. Y luego aquí está el filtro conectado. Bueno, no el filtro, la manguera. Que es como una especie de. Pues como una telita. Está medio raro. O sea, parece como de foamy esa cosa adentro y como recubierta de una tela o algo así. Esto es de metal. Aquí pueden ver el hoyo, es extraño. Y el sistema que tiene es como unas correas. Está muy raro y muy extraño de cuando te la vas a poner y cuando la vas a ajustar. La verdad, pues está muy extraño. Aquí pueden ver los seguritas. La tela está estirable, está así. Se estira muy bien. Y pues a ver, vamos a ver cómo es por adentro. Ahí está, ya volteé las correas. Bueno, así es la máscara por adentro. La verdad es que está muy simple. No tiene, pues, muchas cosas raras en general. Aquí pueden ver. Ahí está. Ese es el sistema medio extraño que tiene. Uy. Por ahí. A ver, esperen. Por aquí sale el aire. Por aquí entra. Sí, es así. Está muy raro, nomás que tiene una especie de falla que pues es cuando te la pones y pues quieres respirar y todo eso, ¿no? Pues cuando exhalas el aire, pues sale por ahí. Pero a veces intenta salir por ahí también y pues suena un ruido muy extraño. Parece la trompa de un elefante. Ahorita les voy a enseñar cómo es y por qué. Y la verdad no sé por qué sea, pero pues bueno. Ahí está esa cosa. Y pues sí, todas esas cosas. Esa cosa blanca es de goma. Esa cosa amarilla que se ve ahí adentro es de goma también. Esta máscara, pues está un poco sucia también. No estoy muy seguro, pero creo que estas máscaras tenían asbesto también en la fabricación de más o menos la goma o algo así. No, la verdad, no estoy muy seguro de eso. Necesito investigarlo más, pero bueno. La goma pueden ver, sí está medio gruesilla, no se estira. Es una goma, es un tipo de goma muy resistente, se puede ver, no se estira absolutamente nada. Y pues bueno, esta sería toda la máscara. Ahora vamos a ver cómo se ve puesta. Bueno, aquí pueden ver cómo está ya puesta la máscara. Se ve muy genial. Y pues sí. Aquí pueden ver los anteojos, cómo se ve.
a la vista. Debido a esta cosa que tiene aquí y en general, cómo están puestos los anteojos, sí te tapa bastante de la visibilidad en general. Ahí está ese ruido que les decía, por eso del aire que sale por por aquí. Está muy raro, pero pues bueno. Ahí pueden ver este sistema de aquí, espero que se esté viendo. Y pues sí. Por este tipo de sistema que tiene de correas, es mucho más cómoda que máscaras como GP5, PVF, PMG, que son máscaras que están completamente cerradas, que es una pieza única. Entonces, este tipo de máscaras que tiene este sistema es mucho más cómoda y es mucho más fácil de poner. Así que, si quieren una máscara para un tipo de uso que sí, pues no sea nomás cosplay, yo les recomendaría máscaras que tengan este sistema. No precisamente la GP4, porque por la antigüedad ya es peligroso ponérsela por el asbesto y todo eso. Pero pues bueno, así se ve, está muy genial. Y pues bueno, eso es todo el video. Espero que si les haya gustado, pues me pueden dejar un like, se pueden suscribir. Después estaré subiendo más unboxing de máscaras de gas. No muy reciente porque tardan mucho en llegar y no es como que tengan mucho dinero. Pero pues bueno, yo soy Antonio Bol Stalker y nos vemos en la siguiente. Bye.